bueno poder compartir a la luz de la Cuaresma la palabra del Señor que da razón y sentido a la vivencia cuaresmal. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, porque enseñas con autoridad, es decir, que respalda la enseñanza con hechos. A eso nos invita el Señor. Sean misericordiosos, no censuren, no condenen, acérquense a los otros, porque la medida que usen la usarán con ustedes. ¡Qué enseñanza tan práctica! ¡Qué enseñanza tan comprometedora para nosotros en este tiempo de Cuaresma! Que vivimos echando gafas, como decimos, ojo, a mirar quién se equivoca y lo censuramos, lo juzgamos, hasta lo criticamos. Jesús nos invita a que ese espíritu no es el del Evangelio, no es el del Padre Celestial, no es el de Él. ¿Usted en qué ocasión ha tenido para mirar lo bueno y no para juzgar, no para condenar, sino para estar en un espíritu de cercanía, de visión positiva de los demás, de cercanía que crea fraternidad? Que esta Cuaresma, en esta semana segunda del espíritu penitencial, sea una semana en la cual pongamos actitudes, palabras, sentimientos que nos acerquen y nos acerquen al buen Dios que en Jesús se revela misericordioso. ¡Feliz día!